Yo empecé el programa en segundo de la ESO y ahora estoy en cuarto de la ESO, por lo tanto es mi tercer año y estoy cursando dos asignaturas que son Historia de Estados Unidos y Criminología. Puedes organizarte como te venga bien a ti y puedes, si alguna semana no puedes hacer algo, puedes esperar a la siguiente o incluso puedes adelantar trabajo cuando quieras. Me ayuda gracias a que puedo practicarlo más a diario y luego eso también se ve reflejado en que tengo menos trabajo luego a la hora de estudiar para los exámenes de inglés del colegio. De media dedico a la semana entre 3 y 4 horas. Photography porque me ha ayudado mucho a mejorar mi técnica de hacer fotos y la calidad de ellas. Life Management Skills, porque es una asignatura que al final te ayuda en el día a día, en la vida, en base a comunicación, a expresarte mejor y al final es una asignatura que nunca vas a tener en el colegio. Poder organizarme como yo quiera. Te ayuda mejor a expresarte, a buscar palabras y a buscar nuevas palabras que nunca habías usado, nunca habías tal vez parado a pensar cómo serían en inglés. Constancia, beneficio y organización. Seguridad, el esfuerzo y pensamiento crítico.